Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Denle me gusta para que YouTube promueva el video. Inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de una nueva emisión y se unan todos aquí a lavar bien sabroso en este chisme. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Alfredo Bernades, Ani Landa, Remedios Moreno, Verónica Hernández. Muchas gracias por tu recomendación literaria y yo te hago otra. Las hijas de la historia de Isabel Revuelta, una profunda investigación que menciona a la güera Rodríguez en uno de sus capítulos. Y a todos muchas gracias por su preferencia. Antes de comenzar, pensé que alguien iba a notar una errata del programa anterior, pero como no lo hicieron, yo la voy a reconocer. Dije José María Calleja, pero es un error, debe ser Félix María Calleja del Rey. Una vez aclarado el punto, pues continuamos con la serie 500 y 200 en el antepenúltimo programa, El dragón que liberó a México. Iba a decirles que parece mentira que casi no sepamos nada del Libertador de México, pero a decir verdad es que tampoco sabemos mucho del que llaman el padre de la patria y que no lo es. Y pues si no sabemos nada de Miguel Hidalgo, pues sabemos menos de Iturbide, porque la ingratitud de los mexicanos casi lo ha borrado por completo de la historia oficial de México, y ya va siendo justo que sepamos pues quién era y qué hizo el auténtico padre de la patria. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu nació el 27 de septiembre de 1783 en la ciudad de Valladolid, hoy es Morelia, y lo lógico es que bueno, pues si hay todo un estado de Hidalgo, uno de Morelos, uno de Guerrero, es increíble que no haya estado de Iturbide, o por lo menos que la ciudad en que nació se llame Iturbide, y no, se llama Morelia, en honor a Morelos. Pero como ya vimos, ni Hidalgo ni Morelos hicieron la independencia, Iturbide fue quien la hizo, y México es uno de esos casos excepcionales en la historia de la humanidad, en que un héroe nacional es considerado un villano y un traidor, y eso lo borra de la historia. Pero todo esto obedece a una mentirosa narrativa con claros intereses políticos que lamentablemente a 200 años de la independencia de México no ha pasado por un serio esfuerzo de revisionismo histórico y por el contrario, se fortalecen y pues hasta se engrandecen los dogmas y los mitos de una falsa historia y hasta se utilizan para crear una animadversión y resentimiento. Pues bueno, resulta que Iturbide era un niño bien, lo que hoy llamarían un fifí. Y pues no era parte de la nobleza española en América solo por haber nacido en suelo americano. Era más bien un criollo, pero por idioma, cultura, religión y educación era tan español como el mismísimo rey de España y a la vez tan americano como Moctezuma. Va a sonar exagerado lo que diré y lo parece, pero Agustín de Iturbide sí vendría a ser como los Moctezuma, poniendo las cosas en perspectiva. Y es que resulta que los descendientes de Moctezuma eran reconocidos en la nobleza europea y tenían en el siglo XIX la misma educación y cultura que podía tener Iturbide. No olvidemos que la princesa Tecuichpo, o Isabel de Moctezuma, fue llevada a España en el siglo XVI y desde entonces los descendientes de Moctezuma fueron totalmente asimilados a la cultura europea. Así, un Moctezuma del siglo XIX y la familia Iturbide hablaban español castizo, profesaban la religión católica, veían el mundo con los valores absolutistas y medievales propios de las vísperas de la Revolución Francesa, y eran privilegiados gracias a los fueros que el absolutismo le permitían a los nobles en España o en América. Y bueno, pues Iturbide nace justo en la zona de conflicto que ya comentamos hace unos programas y que llevaban 240 años en guerra. De hecho, el pequeño Agustín nace 8 años antes de la llamada Compra de la Paz, que puso fin a las emboscadas de lo que quedaba de la Gran Guerra Chichimeca que venía desde el siglo XVI. Pero Agustín, en vez de llevársela fácil dedicándose a la compra y venta de haciendas como hacía su familia, pues se inclinó por la carrera de las armas y naturalmente tuvo acceso a una educación militar más refinada que la que pudieran tener otros criollos menos ricos o incluso alguno que otro mestizo que se colara. Por eso Agustín tuvo una exitosa carrera militar en el ejército realista.
Iturbide y su familia también fueron afectados por las reformas borbónicas que cobraban excesivos impuestos en perjuicio de los criollos, pero su familia tenía una gran holgura económica y pues esas medidas no fueron determinantes como para que ellos se ubicaran en el grupo de los conspiradores que pululaban por toda la Nueva España. Sin embargo, sí veía cierto peligro para los privilegios que tenían él y otros ricos, los nobles y el clero, ante el liberalismo que los franceses venían imponiendo en España desde 1808. Y eso lo colocaba del lado de los que pensaban que eran necesarias ciertas medidas autónomas con respecto a España. Sin embargo, cuando estalla la insurgencia de Hidalgo y Allende, pues Iturbide se horrorizó, junto con muchos otros españoles y criollos, por la masacre del 28 de septiembre de 1810 en la Alhóndiga de Granaditas de la ciudad de Guanajuato. Y obviamente se expresó en contra de los métodos violentos y de rapiña que las huestes de Hidalgo practicaban. Por eso cuando Iturbide y Aramburu tuvo la responsabilidad de defender su ciudad natal de la embestida insurgente de su primo, Miguel Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor, pues él trató de convencer a Iturbide para sumarse a la causa insurgente, ofreciéndole la faja de teniente general, misma que Iturbide rechazó por estar en contra, y cito, de cómo ese ejército formado por el pueblo y sin enseñanza militar llegaba a los pueblos y los saqueaba. Como verán, Hidalgo e Iturbide eran primos. El séptimo abuelo materno de Hidalgo era también el noveno abuelo materno de Iturbide, por el lado de los Villaseñor, Carrillo y Aramburu, aunque ellos dos no lo sabían. Bueno, pues resulta que Iturbide decidió seguir en las filas realistas combatiendo a los insurgentes, específicamente a Morelos, cuando Hidalgo ya había sido vencido. De hecho, como Morelos había puesto en entredicho el prestigio de Félix María Calleja como el mejor militar del Imperio Español, pues las derrotas que Iturbide le propinó a Morelos lo convirtieron en el mejor militar de la Nueva España y ser conocido como el Dragón de Hierro. Dragón porque las caballerías realistas, así se le llamaba, dragones, y de hierro por la fiereza con que perseguía a los insurgentes y con más efectividad que Calleja. Y allí es donde Iturbide empezó a tener problemas en que la preferencia por los españoles por encima de los criollos pues le hicieron padecer pues los primeros desprecios pese a sus logros. Por eso, en 1817 fue acusado de corrupción por el clérigo Antonio Lavarrieta, quien escondidamente era seguidor de Hidalgo. Y pues acusó a Iturbide ante Calleja de que había saqueado las haciendas de Copal, la de Mendoza y la del Molino, y en su feroz lucha contra los insurgentes. También fue acusado de monopolizar el comercio de azúcar, lana, aceite y cigarros, así como de aplicar leyes sin tener la autoridad en contra de los cabildos de León, Silao y Guanajuato, y de robarse 300,000 pesos de las cajas reales. Obviamente fue investigado, y aunque estuvo a punto de ser exonerado, porque se conocía cuál era su defensa de las fuerzas realistas y que traía un ánimo de contener la embestida insurgente para lograr la pacificación, pues justamente en esos tiempos llega el virrey de Apodaca a reemplazar a las autoridades novohispanas y reemplazan a Iturbide del Ejército del Norte el 12 de noviembre de 1816. Y cuando Iturbide pues, se queda sin mando efectivo, pues decidió apartarse de la carrera de las armas y fue cuando comenzó a planear su propio plan de independencia, que ya había pensado desde 1815, pero no por la vía violenta, sino mediante la diplomacia. Y como ya vimos el programa pasado, la coyuntura se presentó en 1820 con la rebelión liberal de Rafael del Riego en España, pues no sé si fue una feliz coincidencia para Iturbide, o si él tuvo la capacidad para poder interpretar que el liberalismo en España era una tendencia inevitable y tarde o temprano se presentaría la coyuntura para independizarse de España sin violencia. Pero lo cierto es que las condiciones se presentaron y se desencadenó toda una serie de hechos que ya vimos en el programa anterior y que llevaron a la independencia. De igual manera, no puedo yo acertar a establecer si hubo plan con maña o si era legítimo el objetivo de que Fernando VII fuera llamado a ser emperador de México.
Pero lo cierto es que, pues el rey español no aceptó la corona imperial mexicana porque rechazaba que México se independizara de España. Pese a ser un absolutista que coincidía más con los novohispanos que con los liberales españoles que ahora lo tenían bajo control. Lo cierto es que, como vimos en el programa de los Tratados de Córdoba, los artículos de este tratado, así como las bases del Plan de las Tres Garantías o Plan de Iguala, establecían que si Fernando VII o sus descendientes no aceptaban la corona del Imperio Mexicano, pues entonces las Cortes iban a designar un emperador, y ahí empezaban los grandes problemas. Yo creo que les va a sonar familiar, porque los integrantes de las Cortes, o lo que ahora entenderíamos como un Congreso, como el Congreso, como los diputados, lo que hoy es equiparable a la Cámara de Diputados, en vez de estar trabajando en lo importante, como hacer una constitución para nombrar un jefe de Estado, se la pasaban en grillas y no resolvían nada, como se parece a nuestros tiempos actuales. Y eso favoreció la parálisis por los conflictos entre las logias masónicas y sus respectivos partidos en las Cortes, los yorquinos y los escoceses. Pero pues, Iturbide no era masón, pequeño detalle, y estaba pues al margen de esa grilla, en tanto que José Miguel Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, que si era masón yorquino, estaba cabildeando para que las Cortes designaran un emperador soltero que pudiera casarse con una noble guatemalteca que afianzara la anexión de las Repúblicas Unidas de Centroamérica al Imperio Mexicano, y curiosamente, el único insurgente soltero entre los héroes de la independencia era Guadalupe Victoria. Y bueno, pues había mucha parálisis en las Cortes. Ante esa parálisis, y siendo Iturbide quien encabezaba la Junta Provisional de Gubernativa, pues el Ejército de las Tres Garantías propuso que la corona se le diera a Iturbide, y él se negó. Algunos dicen que fingió negarse. Me recuerda a alguien que dijo denme por muerto y hoy es presidente. Bueno, ya, no me pierdo. Al final se organizó una turbamulta que por aclamación salió a las calles a pedir que Iturbide fuera emperador y llegaron hasta donde se encontraba, lo que es el actual Palacio de Iturbide, y lo convencieron el 18 de 1822 para que fuera emperador, y fue designado como tal un día después, 19 de mayo de 1822. Ante la presión popular y del ejército, pues las Cortes se vieron obligadas a designar a Iturbide como emperador, jurando solemnemente a su trono el 22 de mayo de 1822 y fue coronado el 20 de julio de ese mismo año en la Catedral de México por el obispo Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, el mismo que excomulgó a Miguel Hidalgo. Parecía una justicia con lo que había ocurrido en 1817. Y hubo una gran ceremonia con chambelanes y un gran séquito que formaba parte pues, de la nueva corte del emperador y su consorte, la emperatriz Ana María Huarte y Muñiz. Pero por la crisis económica que había en la nueva nación, pues había un desplome comercial desde 1815, todos los ajuares de la ceremonia, así como las joyas de la corona, eran prestadas y se tuvieron que devolver al día siguiente de la ceremonia de coronación. El problema es que, aunque los tratados de Córdoba decían que el imperio sería una monarquía constitucional moderada, ya teníamos emperador, pero no había constitución, entonces nada más teníamos una monarquía secas, sin que fuera constitucional, y en consecuencia, no había reglas para gobernar, y entonces las cosas se complicaron más, porque ante la falta de un marco jurídico, porque las Cortes no trabajaban, andaban en sus grillas, se decidió usar temporalmente la Constitución de Cádiz, que tanto rechazo tenía y que había sido justamente la causa de la independencia, y eso generó malestar general. Aunado a ello, Iturbide estaba deseando que las Cortes resolvieran dar recursos para restituir económicamente a las tropas trigarantes como se merecían después de haber logrado la independencia. Pero la falta de decisión de las Cortes desesperó a Iturbide y, harto, tomó la fatídica decisión de disolver el Congreso, disolver las Cortes, es decir, eliminar al legislativo para acelerar la promulgación de una constitución. Y bueno, pues esa medida puso en contra a los miembros del Congreso, a los miembros de las Cortes, lo que prefiguraba estallar un conflicto armado por el poder en que hasta la vida del emperador estaba en peligro. Pues no gran cosa, solo pretendían asesinar a Iturbide. Ante tal amenaza y un plan que les voy a comentar más adelante,
Pues Iturbide decide reinstalar a las Cortes para que una vez reunidas hubiera un cuerpo colegiado ante el cual pudiera presentar su abdicación, como la hizo el 19 de marzo de 1823. Pero sus seguidores no estaban de acuerdo y ahora eran ellos los que querían estallar la violencia para defender a Iturbide. E incluso había quienes pensaban que lo mejor era dar marcha atrás a la independencia y volver a la protección del Imperio Español. Ante tales dilemas, pues era absurdo que se hubiera logrado la independencia en paz para que todo terminara en una guerra interna en el nuevo país. Por lo que Iturbide, contrario al mito de que fue desterrado, él decidió personalmente exiliarse y parte a Italia el 11 de mayo de 1823 y pues se la pasó viviendo en la zozobra, porque en Europa pues España seguía agraviada por la independencia de México y pues sus aliados en la Santa Alianza, conformada por Rusia, Austria y Prusia, comenzaron a espiar a Iturbide para pues conocer sus movimientos. Y para colmo, agentes del acéfalo Imperio Mexicano también espiaban a Iturbide, en una ironía terrible, porque no se pagaba la pensión a Iturbide por sus servicios a la nación, pero sí había dinero para pagar espías. Y para colmo, desde que México se independizó, Iturbide era espiado por agentes de Simón Bolívar, que pretendían desplazarlo para que se lograra la unificación de toda la América, pero bajo el poder del propio Bolívar. Ante el asedio, Iturbide opta por trasladarse a Suiza, a Bélgica, a Inglaterra, y estando allí, se entera de los planes de la Santa Alianza para reconquistar México y entonces toma la decisión de regresar al Imperio Mexicano. Pero Iturbide no sabía que en las Cortes del Imperio seguía la grilla y no le aceptaban la abdicación, háganme favor, por considerarla ilegal, puesto que al no haber constitución, no había sido legítima la coronación y por lo tanto pues no tenía validez ni la coronación ni la abdicación de Iturbide. Y entonces decían que Iturbide había traicionado a la nueva nación, por lo que fue declarado traidor y se ordenó que en caso de que volviera a México se le capturara y fusilara de inmediato en el mismo lugar donde se le capturara sin juicio previo. Para colmo y en contra del plan de Iguala, se declararon buenos y meritorios a los insurgentes de 1810 que nada tenían que ver con la independencia verdadera de México. Lo que subyace en realidad es que detrás de todo este sainete estaban Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Antonio López de Santana, y detrás de ellos estaba el embajador de Estados Unidos de nombre Joel Poinsett, que ya se había entrevistado con Iturbide cuando todavía estaba como emperador, para persuadirlo de vender territorios mexicanos a Estados Unidos e incluso de que México se convirtiera en una república, con toda la tendencia ideológica con que la logia yorkina había convertido a la masonería, precisamente a los que conspiraron contra Iturbide en el llamado Plan de Casamata, que se había proclamado en febrero de 1823 por Antonio López de Santana para desconocer a Iturbide y proclamar la república. Y pues bueno, como no sabía nada de estas cosas Iturbide, desembarca regresando a las costas del Golfo de México en Soto la Marina y fue reconocido de inmediato por su forma tan peculiar y refinada de montar a caballo, muy característica del dragón de hierro, por lo que fue capturado y el Congreso local de Tamaulipas, sin notificar a la capital, decidió ejecutar de inmediato el decreto de captura y fusilamiento de Iturbide, por lo que fue fusilado por Felipe de la Garza en el poblado de Padilla el 19 de julio de 1824 y sus restos fueron sepultados sin honores en una tumba común de aquel poblado, poblado que por cierto ahora ya ni existe y está sumergido bajo una presa. Las últimas palabras de Iturbide fueron: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Finalmente fue fusilado y sus restos fueron unos años después exhumado
exhumados y llevados a la capilla de San Felipe de Jesús, a un costado del altar de los reyes de la Catedral de México, en un lugar verdaderamente privilegiado en el que descansa sus restos ante un retrato suyo, su trono, el trono imperial, y la bandera de México. Sin embargo, Iturbide siguió siendo reconocido como el libertador de México y hasta se había creado un estado entre los actuales Veracruz y Tamaulipas que se llamaba Iturbide. E incluso una estrofa del himno nacional lo mencionaba. Pero en 1921, con la celebración de los 100 años de la consumación de la independencia, el gobierno revolucionario, ordenó borrar a Iturbide de la historia. Quitaron su nombre del muro de honor del Congreso, lo eliminaron del himno nacional y acrecentaron su fama de traidor, regateándole incluso sus méritos como auténtico libertador de México. Justo en ese 1921 comenzó el movimiento muralista mexicano, en que, ante el elevado analfabetismo, se pretendió enseñar historia de México en los murales que adornan muchos edificios públicos, y en ellos se narró la historia maniquea, mentirosa y de resentidos que tenemos hasta nuestros días. Sin embargo, si leemos a Iturbide en su Manifiesto al Mundo desde Liorna, escrito en el exilio y que conservó en su bolsillo incluso el día que fue fusilado, podemos entender de su puño y letra lo siguiente. En Filadelfia, en La Habana y en algunos periódicos de Europa, se ha hablado de mí pintándome con los más negros colores. Cruel, ambicioso, interesado, con los rasgos más marcados. Solo cabe en la cabeza de un visionario cuántas razones se podrían exponer contra la soñada República de los Mexicanos y que poco alcanzan los que comparan a lo que se llamó Nueva España con los Estados Unidos de América. Es decir, Iturbide nos está contando que era un error convertir en una república a una nación que siempre estuvo acostumbrada a la monarquía, a ser una monarquía. Y en efecto, al paso del tiempo, se notó el error de cambiar de la noche a la mañana de una monarquía a una república federal. Porque hasta nuestros días tenemos presidentes de una república que se comportan como soberanos de una monarquía absolutista y no terminan de acomodar los términos del federalismo, la auténtica representatividad y el respeto a la ley. Y las instituciones, por supuesto. En México siguen importando las personas y sus caprichos personales por encima de las instituciones y la ley cuando están ejerciendo el gobierno. Así, la historia oficial convirtió al máximo paladín de la patria en un villano de telenovela que ramplonamente fue eliminado de la historia. Lo más probable es que lo hicieron por no ser masón, y así le dieron entrada a uno que sí era masón, Miguel Hidalgo. Pero creo que ya es tiempo del revisionismo histórico y estoy convencido de que la masonería de nuestro tiempo es más culta y científicamente rigurosa, por lo que ya no hay excusas para mantener la mentira y se puede devolver la dignidad al verdadero padre de la patria. Iturbide, el dragón de hierro que liberó a México. ¿Qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video, porque la próxima semana vamos al penúltimo capítulo de esta serie. Una república a la fuerza. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí, en La Historia, en El Lavadero. Adiós.